Anteriormente, la mayoría de los sistemas para punto de venta estaban basados en sistemas operativos Windows, por lo cual normalmente utilizábamos una computadora personal, una PC, o podríamos ocupar también de computadoras portátiles, laptops, lo cual hacía que pues nosotros tuviéramos en nuestro mostrador la computadora, el CPU, el monitor, a veces pantallas táctiles, cables con para conectar las impresoras, los cajones, lectores, etcétera. Pero hoy en día la mayoría de los sistemas para punto de venta nuevos o recientes están basados en sistemas operativos Android o iOS, lo cual nos hace que ahora, en lugar de computadoras PC, utilicemos dispositivos móviles o dispositivos portátiles como tabletas Android o iPad. Para este otro tipo de dispositivos necesitamos también nosotros asegurarlos y en esta ocasión les vamos a presentar nosotros sujetadores o enclosures y soportes, los cuales nos sirven para utilizar de manera más eficiente estos dispositivos, pero además de usarlos de manera más eficiente, para tenerlos también de manera más segura en los mostradores de nuestros negocios. Comenzamos. El primer producto que les voy a presentar es este enclosure, este sujetador universal. ¿Por qué le llamo universal? Porque se puede adaptar a diferentes tamaños y espesores de tabletas. El principal problema de los soportes o sujetadores para tabletas siempre había sido que cada marca saca sus diferentes tamaños o espesor, ¿no? Por ejemplo, tenemos a iPad, que tiene su iPad Air, su iPad Pro, y con diferentes tamaños. Si nosotros queríamos un soporte para ese tipo de tabletas, pues teníamos nosotros que estarlo buscando y solicitar a un proveedor que fuera exactamente para el modelo que teníamos. Sucede lo mismo con las tabletas, por ejemplo, de Android. Los diferentes fabricantes como Samsung, como Acer, como Lenovo, sacaban sus diferentes tamaños y sus diferentes espesores, por lo cual pues no había soportes que pudieran tener, en la cual nosotros pudiéramos empotrar de manera segura esas tabletas. Hay soportes universales, pero donde únicamente se sujetaba la tableta, pero no de manera segura, para que no se pudieran llevar la tableta o no la pudieran desmontar de manera fácil, ¿no? Por eso nosotros le llamamos soporte universal a este, porque se puede adaptar a toda esa gama de diferentes tabletas independientemente de la marca y del tamaño. Ahorita se los voy a mostrar más cerquita para que vean cómo podemos nosotros crecer el ancho y el alto de los sujetadores y adaptarlo a cualquier tipo de tableta. Como complemento de este sujetador o enclosure universal, tenemos diferentes bases. Obviamente son diferentes porque son se pueden ajustar para diferentes tipos de negocios o requerimientos. Aquí hay algo bastante importante que quiero remarcar: estos soportes están llenos de detalles, los cuales los hacen un soporte profesional y especialmente orientado para negocios. Déjenme les muestro rápidamente este, por ejemplo. Les describo rápidamente este, que es el modelo EZ100. Este es un soporte donde nosotros podemos aquí ajustar la inclinación visual de nuestro dispositivo, nuestra tableta, dependiendo la altura de nuestro mostrador. Tiene más detalles como por ejemplo esta base de aquí abajo, que tiene un material antiderrapante, lo cual evita que ande bailando ahí la impresora. También lo que vamos a encontrar aquí son diferentes orificios, por ejemplo aquí a los costados, donde nosotros podemos insertar los cables de conexión, si es USB, etcétera, y este otro riel aquí adentro, donde nosotros podemos también introducir los cables de corriente. Todo esto para que los cables no anden bailando, no estén estorbando y queden de manera oculta dentro del soporte. Aquí abajo también tenemos otros orificios, como les decía, que podemos empotrar este soporte en el mostrador de nuestro negocio. Están construidos de metal y son bastante robustos. Realmente son soportes que nos van a durar muchísimos años. Aparte están recubiertos de una pintura horneada tipo automotriz, la cual va a evitar también que se oxiden o que se degrade la pintura. Y obviamente aquí es donde nosotros vamos a poner el sujetador, la tableta, y aquí abajo nuestra impresora, lo cual pues también hace que
aprovechemos más el espacio dentro de nuestro mostrador, utilizar nuestro punto de venta en un espacio más pequeño. Este otro es de la línea M-Unite y aunque es muy parecido, este lo que tiene adicional o la ventaja que tiene adicional es que esta parte de la inclinación podemos nosotros girarlo de tal manera que podemos mostrarle la tableta a nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, este sí gira de manera completa. Este acá tiene un tope. Es únicamente para tener la vista frontal de la tableta. Pero aquí sí podemos girarlo. Igual tiene toda esta parte para ocultar los cables, para fijar, etc. Ahora déjenme les muestro este otro que le denominamos tripod. En este caso, por ejemplo, aquí podemos nosotros colocar hasta 3 tabletas o dispositivos. Les recuerdo que todas estas bases nosotros podemos colocarles tanto tabletas como estas que tenemos aquí, como pantallas. Normalmente las pantallas traen en la parte de atrás los orificios de una montura estándar que se llama VESA, y estos orificios que están aquí son de esa misma medida. Entonces, en determinado momento, no solo tabletas podemos colocar aquí, sino también monitores, por ejemplo, de 15 pulgadas que tengan esa montura VESA, también lo podemos colocar aquí. En este caso que les decía de este tripod, nosotros podemos colocar aquí hasta 3 dispositivos o 3 tabletas. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, un ejemplo podría ser que si tenemos un negocio de comida y trabajamos con plataformas de delivery, las más conocidas, por ejemplo, aquí en México es Uber, Rappi y Didi Food, ¿no? Entonces podemos tener aquí las 3 tabletas de las diferentes plataformas para atenderlas en un mismo stand. Otra podría ser negocios, por ejemplo, aquí en tiendas de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven, etcétera. Si ustedes han llegado a la caja, ellos tienen una pantalla donde se ve su punto de venta, ¿no? La interfase de su punto de venta. Tienen otra pantalla donde se le muestra al cliente lo que le están despachando. Y normalmente tienen otra pantalla con publicidad o comerciales donde están pasando ofertas, etcétera. Entonces, realmente esta base puede servir para ese tipo de objetivos, ¿no? Donde se requieren diferentes pantallas, diferentes tabletas, etcétera. Tenemos esta otra montura también pequeña, la cual está diseñada para nosotros montarla en la pared, ¿sí? Yo aquí como ejemplo le pusimos esta madera, pero esta se puede montar en la pared y tenerlo como, no sé, un monitor de cocina o un monitor para cualquier necesidad que nosotros o que nuestro negocio tenga, pero que no se requiera de tener una montura así con impresoras, con tabletas, etcétera, sino únicamente fija ahí como un monitor, ¿no? De cualquier actividad. Tenemos este otro modelo que se llama ZPOS, donde seguimos conservando la parte de cómo ocultar los cables, esta parte de la inclinación de la vista de la tableta, pero en este caso tenemos la parte de donde se pudiera colocar una impresora de manera abierta, con lo cual nosotros podemos colocar aquí impresoras de diferente tamaño o de diferente forma. Ya no está como que este caso que sí tiene la forma exacta de una impresora. Y adicionalmente este otro equipo lo podemos utilizar tanto en un mostrador como de atención, ya sea en una tienda, pero también lo podemos, por su forma, lo podemos utilizar, por ejemplo, como un kiosco para encuestas de satisfacción o para registros, etcétera, donde se requiere únicamente la tableta y donde a lo mejor no se requiere impresora, también podemos utilizarla en ese tipo de requerimientos. Por último, tenemos este equipo que está especialmente diseñado para utilizar el M-POP. El M-POP es un equipo que incluye cajón e impresora. Aquí ya se los hemos presentado en algunos videos. Es un equipo bastante particular que no existe otro similar a ese. Seguimos conservando lo mismo, la parte acá para ocultar los cables, asegurarlos y que no estén ahí bailando expuestos. También esta parte de la inclinación de la tableta. Bueno, la base está hecha especialmente a la medida de este equipo M-POP. Muchos de nuestros clientes que ya nos han comprado M-POP nos han preguntado de qué manera pueden asegurarlo en su mostrador. Y esta sería una excelente opción, ya que incluye todos esos orificios donde nosotros podemos
donde nosotros podemos asegurar el equipo, el MPOP, y después esta misma base asegurarla o empotrarla en nuestro mostrador. Aquí pusimos algunos ejemplos donde utilizamos diferentes tamaños de tabletas con el enclosure universal. Por ejemplo, aquí tenemos una tableta de 9 pulgadas. Aquí tenemos un iPad, el último modelo que hay, que es de, este es de 10 pulgadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un equipo Surface que es de 14 pulgadas. En cualquiera de estos tamaños se adapta perfectamente el enclosure. Igual tienen diferentes espesores, diferentes formas. Entonces, era lo que les comentaba al principio, que realmente no importa la marca ni el modelo de la tableta o iPad que utilicemos, el enclosure se va a adaptar perfectamente. Además, como les comentaba, viene hecho de un material bastante robusto, pesado, que va a durarles para toda la vida y es bastante seguro y fácil de utilizar. Para asegurar nuestra tableta únicamente requerimos de estas dos herramientas. Miren, este es metal bastante sólido. Aquí nosotros podemos abrir este tornillo para hacer más ancho o más alto nuestro enclosure, y posteriormente con esta llave asegurarlo para que ya se quede fijo y ya no salga nuestro dispositivo o nuestra tableta. Entonces, aquí tenemos diferentes tabletas con diferentes medidas de diferentes marcas, para que ustedes observen que se puede adaptar a cualquier marca y a cualquier modelo de tableta. Aquí les acabamos de presentar 6 modelos, pero en realidad la línea completa de stands de Star Micronics es de alrededor de 12 diferentes modelos. Nosotros aquí abajo les vamos a dejar un enlace a la página del fabricante donde ustedes van a ver la línea completa con todos los detalles, descripciones, etcétera. También lo pueden ver en nuestra página. Sin embargo, yo lo que les recomiendo es que si ustedes tienen alguna duda al respecto de uno, cualquier pregunta que ustedes pudieran tener o cualquier duda que les haya quedado de estos soportes que les acabamos de presentar, nos la escriban. Nosotros vamos a tratar de responderles lo más rápido posible. Los seguimos invitando a que le den like a este tipo de contenido, a que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.